Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con el Lora TT Go y teníamos un problemilla con la pantalla, era que no salía nada. Hemos probado con distintas librerías y al final me he encontrado esta página y una librería especial. Os dejo la página en los enlaces y la librería es esta. Tiene el nombre aquí, SP8266 en SP32 LED Driver for SSD 1306 Display. Vale, pues una vez instalada esta librería y ejecutado este código, sí funciona, ¿vale? Ponen código comentado dependiendo de la versión que tengas del OLED. Yo he puesto la versión 2.2.1 porque es habitual, o sea, la compré hace poco y define que el display como un objeto SSD 1306 wire, la dirección, ¿vale? Setup va al puerto serie, supongo que habrá salido por aquí el mensaje, ¿vale? Esto voy a ver lo que es. Si OLED no es un pin, o sea, si OLED RST es un pin, lo pone como pin de salida. Escribe low, se espera un poco y escribe high. ¿Vale? Entonces, esto es para pa resetear la pantalla. Lo que inicializa la pantalla, la pone en vertical. La limpia, pone el tipo de letra, imprime Hello World en el punto 00 y lo imprime, ¿vale? Lo que haya puesto. En el 1 pone nada, porque lo único que hace es eso. Voy a hacer alguna prueba de código por mirar, voy a imprimir otras cosas, pero esta librería sí me funciona, ¿vale? Otras no me han funcionado, con lo cual me quedo con esta para los programas que haga a partir de ahora, ¿vale?